señor. Aquí está. Mucho gusto en saludarlo. No, no es Paquito Reyes. Tampoco Gerardo Valtierra. Ni el Cuauhtli, aunque es muy parecido. Este es un hombre carismático que ustedes admiran y aprecian. Aquí está, porque ustedes lo han pedido, el terror de Latin Lover, Mocho, Cota. Y este es uno de los más fieles representantes del bando rudo. Por eso su canción de acompañamiento lo sintetiza todo. Los rudos somos los campeones. ¿Y quién mejor que este pescadote? ¡Que Fishman! Para sintetizar lo que es su capacidad. Saco chispas si no soy diablo, pero se les apareció el chamuco. Aquí viene acompañado, muy bien acompañado. Y atrás, su séquito de chalanes del más allá. Estos hombres los puede ver usted en el periférico a las 3 de la mañana, cuando pintan las rayas de los carriles. Y vienen haciéndole su numerito al maestro Satánico. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana. Yo tenía seguro en cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y ahora sí, y es que la ciencia no funciona. Solo y ahora sí, que baile el tirante. Ay, negra, mira, búscate un catete. Venga, tirante. Inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Este es el ídolo. Señoras y señores, su atención. Es un hombre que ya lo conocen. Es el hombre que va a retirar al Mocho Cota. Esta es la nueva figurita.
la Triple A. Que sale sin edecán porque le dan miedo las mujeres. Cuando las notas del son surcan los aires. Solamente para decirles que capitanes son por el bando rudo Fishman y por el bando de los limpios el Rayo de Jalisco Junior. Aunque ni tiempo a la presentación, ellos son los capitanes. Aparecen Manuel el Mocho Cota, Daniel López el Satánico y el ya mencionado Pescadote de todos los océanos. El duelo entre Latin Lover y el Mocho Cota hay que seguirlo muy de cerca. En MCI, la compañía de larga distancia. Y todas las situaciones que se han venido dando para este Latin Lover. Que antes de empezar la contienda, doctor, estaba ahí esperando y quién sabe qué le dijo a Latin Lover, y este le respondió con una bofetada, pero más que terrible, al Mocho Cota, y ahora ya está cobrando plena venganza en esta lucha estelar que les llevamos tarde de sábado a través de Televisa para todos ustedes. Recuerde, próximo martes, Triple A en Monterrey, Nuevo León, en la Arena Coliseo. Ahí nos vemos en la noche. No dejen ir, raza. Y ahora que mencionan Monterrey, Nuevo León, el Rayo de Jalisco Junior le dedica la lucha a Ricardo López, director de Televisa de Occidente, allá en Guadalajara, Jalisco, México. Uy, pues qué convenenciero. Bueno, pues aquí por lo pronto a Latin Lover ya le deshicieron el peinado y el Mocho haciendo de las suyas. Mucho gusto en saludarlo. Aquí tenemos a Latin Lover cómo está sufriendo. Dos. Se lo llevan al consultorio del dolor y el médico Morales puede salvarlo de ahí. Y es que a Latin Lover le está lloviendo y en serio en su milpita. Lo traen como marimba en camión de segunda, como perro en periférico. Así lo están poniendo estos distinguidos rudos. Pero es de don Manuel, es del Mocho Gusto toda la salutación, porque a él lo ofendieron y con él es el problema. Y el que se mete con el Mocho se lleva y se aguanta. Saca chipote, sea chico, sea grande. Aquí tienen ustedes, amables amigos, a este. ¡Ay, malandrín tirantes! ¡Métele una derecha, Rayo de Jalisco, a este malandrín! Oye, Rivera, ¿cómo autorizas eso? ¿Viste que le pegó a Latin Lover? ¿Quién? El tirantitos es incapaz de eso. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues por lo pronto a Latin Lover le está yendo extremadamente mal. Al Rayo de Jalisco lo controla el tirantes y reta el Mocho Cota para que vayan. Y ahora es Pepe Casas el que dice, si hay uno contra uno, no puede haber más gente en el cuadrilátero. Y se molesta el Rayo porque a él lo retaron. Y a Latin Lover, vea nada más cómo lo traen. Mucha gente ha preguntado que cómo se llama. ¿Les decimos? ¿Sí quieres que le digamos, Alfonso? ¿Sí? ¿Quién? A la...
¿Cómo se llama el Latin Lover? Preguntan las guapas. Pues tú lo conoces muy bien. No, pues nada más por un dinerito que me debe y que me pidió prestado. ¿Te firmó la letra? Pues no sabe escribir, fue puro huellazo digital. Bueno, otro día se los decimos, porque por lo pronto esta lucha está buenísima. Buenísima, y tiene que intervenir el Tirantes. Pero mientras interviene el Tirantes para parar el Rayo, a Lizmark, que fue a ayudar a Latin Lover, le está yendo bastante mal. El Pescadote le da ahí en serio la discusión. ¡Haga de cuenta! Suegra y yerno que llegó tarde y no se portó muy bien, que digamos. Así más o menos de acre era la discusión. Tira patada Lizmark. Lo pone quieto con ese rodillazo al abdomen. El distinguido satánico, que está inspirado, lo levanta. Aquí lo pone nuevamente quieto. Lizmark es un luchadorazo, mis respetos. Lástima que ahora le esté yendo como le está yendo, pero es de los que, aunque sea del bando técnico, yo admiro mucho, mi querido Mel. ¡Ay, ay, 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 Mocho Cota! El Mocho Cota, el rudo de mayor comunicación con el público. Mientras tanto, aquí tenemos a este que es el malandrín. ¿Ves? ¡Ay! ¡Dale con el micrófono, Rodrigo Silva, porque es... Yo no sé cómo lo mantienen a este malandrín, Rivera. ¿Será que lo recomiendas 24 horas al día? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ya le tocó pamba como las que dan los de sexto A. Por cierto, los niños acaban de regresar de la escuela. Colmillada del Rayo de Jalisco. Es una vil colmillada, no hubo nada. No hay delito que perseguir. Aunque el Tirante pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues le van a decir que nada. Y el Rayo, bien, utilizó una muy buena táctica para salirse de un castigo múltiple que le estaban aplicando. Eso es colmillo largo, ¿no? Aquí no hay faul. Bueno, pues, parece que tiene la razón el Rayo. Me recontratrago mis palabras. Gracias, don Rodrigo, por hacerme quedar mal. No, no es cierto. Ante la imagen, las evidencias salen sobrando. Bueno, pues... fue foul que no vieron los referees. Y el Rayo empieza a reaccionar. Y esa reacción no le gusta al Mocho, que está poniendo inquieto en serio al Rayo de Jalisco. Mis respetos para su abdomen. Sigue cenando pozole y ahogadas, mi querido Rayo. Aquí tienen ustedes a este que es el rey de los llanos, Fishman. El hombre que llegó a la lucha libre profesional en el 73. El hombre que se enfrentó al enorme maestro Blue Demon. Aquí tienen a ustedes a este hombre. ¡Ah, qué bárbaro! Y Tirantes no hace nada, autorizando que le golpeen. Y ahora se mete como si fuera. Aquí le dice, los tacos de machaca, los tacos de buche. Es que para eso eres bueno, Tirantes. Por eso nadie te quiere. Ya te comenté que el Tirantes empezó a caminar a los 3 meses. Sí, porque nadie lo quería porque cargar. Porque nadie lo quería cargar. Bueno, ahora como perros de presa están ahí trenzados Latin Lover y el Mocho Cota. Ingresa Lizmark, patea Satánico. Empieza a romper ese castigo. Fishman en la escena tratando de separar a Latin Lover. Le está yendo muy mal a Satánico. Llega Rayo de Jalisco. Se armó la rebambaramba. Estalló la dinamita. Que vengan los bomberos, que se está quemando este escenario. Y aquí lo que decíamos, Latin Lover y el Mocho Cota, con toda su fiereza y todo su odio deportivo, su coraje, toma la iniciativa el Mocho Gusto. Y aquí es Lizmark el que domina. Pero esa lucha, que la dejen a estos dos, que los dejen solos. Si quieren les damos las llaves, y cuando acaben su confrontación, que ahora domina Latin Lover, que cierren el Juan de la Barrera. Aquí tienen ustedes a Latin Lover, al de Monterrey, Nuevo León. Atención, Monterrey, está estrangulando. Vámonos con Lizma. Aquí está sometiendo al de Monterrey, Nuevo León, martes 8 de la noche, Coliseo Las Estrellas de la AAA. ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! Esto se acabó. Primera caída, malandrín Tirante. ¡Se acabó! ¿Y sabes por qué se acabó? Porque ninguno de los dos referees vio un foul de Fishman sobre el Rayo. Lo puso a espaldas planas y eso sí fue lo que vio el referee, el Tirantes. Y con eso se decreta el triunfo de los rudos, los rudos, los rudos. Están impactantes. Esta es la emoción de la lucha libre. Vaya manera de Daniel, del Pescadote y del Mocho Cota, para estar llevándose en forma espectacular la primera caída. Aquí tenemos la repetición de eso que decíamos, como perros de presa. Y en ese momento no lo alcanzamos a ver, fue el foul. Y luego
lo puso espaldas planas y con eso se estaba acabando la caída. Ahí vimos cómo el tirante ya volaba, mi querido Doc. Aquí tienen ustedes a Manuel Cota Soto, el del fuerte Sinaloa, 20 años de experiencia profesional, sometiendo con castigo a los brazos, y aquí tienen ahora siendo sometido. Hay que reconocer que Daniel López, el satánico, tiene porcentaje elevadísimo de victoria sobre el geniecillo azul Lizmark. Y así lo dice el enorme cronista Leopoldo Meraz, el reportero Cor. Mejor porcentaje de victorias para el satánico. Aquí Lizmark. Oye, ¿ya viste los vendoletes que trae en el hombro? De seguro lo mordió algún distinguido técnico. Televisa le lleva la emoción y la excelencia de la lucha triple A desde el gimnasio Juan de la Barrera. Segunda caída, médico. Así es, mi querido Arturo Rivera, segunda caída. Desde la capital de la República Mexicana, para todo el país. Esta es la sesión estelar, la sesión de la Triple A. Y el Mocho Cota, ex campeón mundial. ¡Vaya manera de someter a este que es Latin Lover! El de Monterrey, Nuevo León. Ya lo trae bañado en sangre. Y es que Manuel Cota no perdona a quien lo ofende. Y eso es lo que sucedió la semana anterior aquí en el Juan de la Barrera. El Latin Lover faltó al respeto y ahora está pagando las consecuencias. Pero son duelos que se van haciendo añejos rápidamente, es decir, que maduran con una rapidez porque se caen y se caen mal en serio. Y con ello el Mocho Cota está demostrando que toda la experiencia adquirida a lo largo de una productiva carrera no está siendo en vano a la hora de demostrar quién es el que manda. El que manda, señoras y señores, es Latin Lover. La figura estelar de la Triple A. Todo Nuevo León está con él. Vea nada más la manera como lo está masacrando. Este que es el Mocho Cota. Un hombre que ha abusado en las rudezas ante la complacencia del miope Tropicazas. Ojalá el doctor Eduardo Ortiz te regale una beca, Tropicazas, porque está más miope. ¡No! ¡Qué bárbaro! Yo tengo a mi hermano que le puede regalar un guaguá, el veterinario. ¡Mejor! Esos educaditos para que vaya guiando los pasos del Tropicazas. Bueno, pues por lo pronto el Mocho Cota sigue en su destructiva labor. Esta lucha se volvió sorda. ¡Adiós, espectacularidad! ¿Cuál llaveo cuando está lo fuerte de la situación y llegan a salvar al compañero ya en problemas? De aquí Lizmark empieza con lo que le conocemos, el satánico, que es un luchador asasasasaso. Aso, está haciendo de las suyas. Pero Lizmark también lo está poniendo quieto. ¿Y qué decir del duelo Rayo Fishman, mi querido doctor? Es impresionante, Reguilete quebradora de este Rayo de Jalisco. Y el Rayo de Jalisco dice: ¡viva Televisa de Occidente! Aquí está golpeando. Vámonos con este Latin Lover, que le dedica su lucha al queridísimo Pedro Plasencia Salinas. ¡Saque la casta, mi querido Pedro, porque usted puede! Y empieza a sacar la casta el Latin Lover. Aquí, mientras vemos arriba del cuadrilátero como Fishman le quitan la máscara, pues ya perdió la dimensión, pero no dio un sillazo. Hay que hablar también en defensa de Latin Lover. Solo la usó para amenazar, me hizo quedar mal. Y yo creí que era tan decentito este muchacho. ¿Qué te parece, doctor? Perdió los bártulos debido al coraje, lo cegó la furia. ¡Qué sillazo! ¡Es impresionante! Le removió las neuronas y lo poco que le queda de materia gris fue un sillazazazo como la silla vacía, Rivera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de darle! Y aquí está el Mocho Cota. No, ya también sangrando, y es que ese sillazo fue impresionante. Aquí está el creador del saludo rudo, pero este a la brava, no tiene dedos, por eso es el Mocho. Ahí el mote del Mocho. Lucha de poder a poder. ¡Ay! Le medio conocimos el rostro a Lizmark. Y aquí, a ver, tiene bien usted los colmillos, los de adenfrente. Bien, pues no necesita usted dentista, pero sí una felpa. Y aquí tenemos a Lizmark sufriendo con el satánico. El satánico bajita la mano, ha sido el más rudo, el más violento, ¿eh?
porque agarró a Lizmar, cual tiene considerado como uno de sus mejores clientes. Mira nada más con qué delicadeza lo está deteniendo. Bueno, y Satánico empujó al referee. Y era para descalificación y sigue dándole cocos a Lizmar. Cuidado, le dice, cuidado, déjame, Pepe Casas. Y por acá abajo la cosa está que arde. Patadas de Latin Lover. Pierde la dimensión ya Latin Lover de la decencia, tan buen muchacho que era cuando lo conocimos. Reginete y Herrador ahora de Lizmark y la humanidad del Satánico. Aquí tratando de separar cuando lo está borcando con un cable de la cámara de esta unidad número 4 de Televisa. Aquí por lo pronto Lizmark sigue pateando a Satánico. ¿Y dónde? Donde traen los vendoletes, doctor. ¡Vámonos, vámonos! Con estos luchadores técnicos. Hoy han sido verdaderamente acribillados. ¡Dale duro a este Mocho Cota! ¡Regrésalo al fuerte Sinaloa para que siga en la pizca de limón que se da en Sinaloa! ¡Que cuide las vacas! ¿No? Es que vaya ya la pastura a Latin Lover, exactamente. Allá, que se, cuando van por Linares, Latin Lover puede ir a las naranjas. Por ahí se van unas naranjas sensacionales. Por allá, por aquel rumbo, yendo de Monterrey a Ciudad Victoria. Aquí está el duelo de poder a poder. Los grandes rivales. El físico y la fortaleza, además de la juventud de este Latin Lover, ante la experiencia clara y dilatada del Mocho Cota, que medio pega, porque pues con tres dedos no creo usted que lo pueda hacer muy bien. Derribe con el golpe de antebrazo que está haciendo Latin Lover. Aquí está levantándose Manuel Cota. Mucho gusto, dicen, saludarte. Sangrando y todo, está bajando de esta forma Latin Lover. Vaya lucha que estamos viendo, mi querido doctor. Es dramática de poder a poder. Por un lado la experiencia, por un lado la veteranía, por el otro la inexperiencia y las ganas de ser. Las patadas voladoras de costado y el Mocho ya va caminando por ahí, señoras y señores, aparece este que es el número uno, el Satánico Reguilete y Quebrador, el ídolo del Pacífico, sobre el número uno de la perla de Occidente. El Reguilete y la Quebradora. ¡Ay, ese es un foul! ¡Ese es un foul, Rivera! No, ahora sí te prometo que no fue. Y conste que está buenísima la lucha. Se la dio al estómago. Y aquí, Lizmark haciendo de las suyas. El vuelo del Rayo de Jalisco. ¡Vaya plancha! Y con lo que pesa, ¡uf! El pescadote aguantó a pie firme. Aquí lo hace fallar patadas voladoras. Está dándole el pescadote. Lo proyectan y ahora se lo cambian. El látigo sobre el esquinero. Le está haciendo... ¡Ah! El Rayo perdió la dimensión. Y claro que ganan los rudos en esta caída, porque perdió la dimensión el Rayo, doctor. Ahora sí, tirantes, malandrín, ni tardo ni perezoso. Luego, luego va a quitarle la máscara. ¡Que saquen al tirantes! ¡Sáquenlo! Mira, que todavía no se la quita, la trae en la mano izquierda. Este que es el Rayo de Jalisco. Y aquí están los rudos, los rudos, los rudos en la escena. Ganaron esta caída. Y con ello la lucha. En las anteriores fueron en dos al hilo, doctor, para tus muchachos. En esta, los rudos se la llevaron por descalificación. Raro, pero ganan por descalificación. Es impresionante la forma como Tirante sacudió. Métele la derecha al mentón como se la va a meter Julio César Chávez a Bernal Whitaker. Ahora sí, rápido fue Rivera a descalificar. ¿Por qué no lo hizo antes? Bueno, y la cosa aquí en este balance, al ver al Mocho Cota, doctor, sería que este duelo creció demasiado. Vamos a la repetición. Aquí al Mocho Cota, ¿qué forma le va a pegar Latin Lover? Y con ello se va a tener que ir, pero se fue hasta como la novena, décima fila. Tomó impulso, yo creo, a propósito, porque ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Aquí estaban rindiendo ya Lizmark al Satánico. Vaya buena plancha, excelente del Rayo de Jalisco sobre Fishman. Este se rehace después de las patadas, fueron unas, y en la segunda los va a hacer fallar, como vamos a observar. Aquí está, quiere aplicar el elástico para llevárselo al esquinero, y es donde el Rayo se lo va a llevar. Y aquí, cuando va por él, vamos a ver, por la máscara, clarísimo, a propósito, claro que sí. Y sigue el duelo grande entre estos dos hombres. El tirante levanta la mano, y esto es la repetición para ustedes. Este fue el momento, amables amigos, cuando trataba de incorporarse este Satánico Reguilete y la Quebradora del Geniecillo Azul. Un hombre que perdió el campeonato mundial de peso welter,
el Nacional, allá en el 84 frente a este Satánico. Ve nada más esta plancha, fenomenal, precisa y preciosa. Por eso el Rayo es el hijo de la leyenda. Por eso Max Linares se siente orgulloso de su cachorro. Y aquí aparecía cuando el Rayo de Jalisco se había cansado Rivera. Es que qué manera de masacrarlos desde la primera caída y tirantes. Solícito, solícito, iba a quitarle la máscara. Hay que expulsar al tirante. Por malos modales. Bueno, hay tres retos. Campeonato Nacional de Peso Semicompleto está retando Satánico a Lizmark, Rayo a Fishman, máscara contra máscara. Y el Mocho Cota y este que es Latin Lover se están retando cabellera contra cabellera. Pedíamos más, mi querido doctor. ¿Quiere más el público? ¿Más arroz, campeón? Y como dirían en la ilustre XCW, repitiendo, señoras, señoras y señores, su atención por favor. Esto es lo que quieren los luchadores que sí saben que tienen la clase. El enorme figurón Latin Lover quiere la cabellera del Mocho Cota. Satánico dice que quiere y exige una oportunidad porque él ganó por el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto. Y el Satánico lo va a ganar. Y Rayo de Jalisco quiere una oportunidad de jugarse máscara contra máscara ante Fishman. Ustedes estarán de acuerdo que los técnicos son los mejores y con un aplauso vamos a decir que la empresa acepte. Porque si es tan machito el Mocho Cota que acepte la cabellera, también el rey del océano Fishman la máscara, y este Satánico que ya es el número 22 se juegue la cabellera con el geniecillo azul. Los retos están hechos. El doctor dice que los técnicos son mejores, pero esta lucha la ganan los rudos. El señor licenciado Miguel Ángel Zamora y Daniel Aceves, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí están de acuerdo? Señoras y señores, que se vaya despidiendo el Mocho Cota de la cabellera porque la comisión ya lo autorizó. Bueno, pues esto quedó ya con retos confirmados. Así que la empresa tiene la palabra. Mientras tanto, vamos a despedir con un aplauso a los luchadores con clase que están a bordo. Son los mejores. Y que esta vez perdieron. Adiós, rudos ganadores. Por causa de tu amor, cristiana, que escapará la enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Bien, señoras y señores, amables amigos, vamos a revivir los momentos más extraordinarios. Es verdaderamente sensacional la forma como se prodigaron. Aquí se prodigaron estos luchadores técnicos. Fue el momento, Arturo. ¡Es que se cansaron! Bueno, sí, llegó el momento en que el Rayo de Jalisco perdió la dimensión. Este es un trofeo que quisiera, pero en otra forma. No para que lo descalifiquen, sino para ratificar que en determinado momento es mejor que el señor Fishman. Televisa tiene la excelencia de la lucha libre a través de AAA desde el gimnasio Juan de la Barrera. Bien, señoras y señores, amables amigos, es así como hemos llegado al final.
de esta transmisión generada en la capital de la República Mexicana. El Rudo 24 horas al día, el Rudo Internacional, Arturo Rivera. En la producción y dirección, Rodrigo Silva. La unidad móvil número 4 a cargo del ingeniero José Luis Betancur. Alfonso Morales recuerda que la próxima semana, la caravana estelar de AAA estará en Monterrey, Nuevo León. ¡Hasta la vista! Y así es, señoras y señores, como estamos llegando al final de esta transmisión que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. A nuestros hermanos de la República Mexicana, hasta pronto, la AAA Martes en Monterrey. La producción y dirección de Rodrigo Silva, el Rudo Internacional de 5 estrellas, Arturo Rivera. A la unidad móvil número 4 a cargo del ingeniero Pepe Luis Betancur. Alfonso Morales les recuerda que la próxima semana la estelar estará con la caravana de las auténticas estrellas de la televisión en Monterrey, Nuevo León. Hasta pronto.